nada, Diego. ¿Cómo pudiste decirme eso? Por favor, cálmate. ¿Calmarme? ¿Después de insultarme diciendo que huelo mal? Cielos, la verdad muchas veces ofende, Lolita. Es que tú no comprendes. Hay cosas que no se le deben decir a una dama. Aquí lo tienes. Jamás debí haber comprado este horrible perfume. He perdido mi dinero. Al comienzo era agradable, ahora es horrendo. Yo sabía que ese era tu perfume favorito, Lolita. Siempre dijiste que era el mejor. Así es, pero ahora huele muy mal. Diego, ¿qué me aconsejas que haga? Pues llévalo a la tienda y que te devuelvan tu dinero. No me atrevería. Me daría mucha vergüenza. ¡Claro que no debes ir! ¿Qué pasa con la juventud? Nunca estás contento, Diego. Ese perfume es el mejor que se puede comprar por aquí. Todo el mundo lo usa. Yo misma soy muy aficionada a él. ¡Oh! ¡Qué desagradable! ¡Lolita! ¡Bernardo me ofendió! ¡Solo fue una broma! ¡Ella me entendió mal! ¡No les dije! ¡Es un mal educado! ¡No olías así hace un minuto! ¡Otra vez lo hiciste! ¿Usas un perfume nuevo? Se llama Monsieur Charles. ¡Oh! ¡No lo creo! Yo no voy a permitir que me estafen. Muy bien, Lolita. Ve allá y exige que te devuelvan tu dinero. Eso haré. Yo también iré. Lolita entra en acción. Oh, otro frasco más. Este no es mi perfume. No puedo responsabilizarme. Pero este es el perfume Monsieur Charles, el suyo. Bueno, al parecer los dos son iguales, pero el aroma es, ¿cómo decirlo?, es un tanto diferente. ¡Oh, este es! ¡Déjame olerlo! Con cuidado. Esto huele muy bien, como el primero que usé. Por supuesto que sí. ¿Pero cómo es posible que sus vendedores lo ofrezcan en el mercado? ¿Usted dice que en el mercado? Sí. Recuerdo que habían dos hombres vendiendo en una esquina en la calle. Disculpe, mademoiselle, pero yo no vendo mis perfumes en la calle. Entonces esos vendedores eran unos estafadores. Hay tanta gente que ha venido a exigir la devolución de su dinero que temo que muy pronto yo... Perfumes muy finos a precios muy bajos. ¿Ah? Damas y caballeros, no pierdan la ocasión de comprar muy buenos perfumes. Solo una moneda de plata por un excelente perfume importado. El primero que llegue, compra antes. ¡Compren! ¡Compren! Gracias. Por nada. Uno, por favor. Oh. Es suave. Espero poder verla nuevamente por aquí. No dude que voy a regresar. Son perfumes muy finos a un precio bastante económico. Se los recomendaré a mis amigas. Tenga la completa seguridad de que nuestros perfumes son para gente distinguida como usted. Gracias, amable caballero. Yo le aseguro que jamás compraré en otro lugar. India del Sur. Espero que no continúes comprando. ¡Oh, espérame, Catalina! ¡Date prisa, Carlos! Oh. Allá van papá y mamá. Esa es la realidad. Esto ha sido mi ruina. ¿Por qué no atrapa a los falsificadores de su perfume? Lo he intentado, pero no he tenido suerte. Nosotras podríamos atraparlos. ¿Verdad, Lolita? No es mala idea, Nikita. No me gustaría perder tan buenos perfumes. Gracias por su gentil oferta, pero ese no es trabajo para un par de jovencitas. Si otros no han podido, nosotros lo haremos. ¿Las ventas del departamento de perfumes han ido bien? Sí. Las gentes de este pueblo son corderitos. Es como quitarle el caramelo a un niño. Ha sido dinero fácil. Cuídense. Nadie debe saber que están conectados con el perfume falso. No se preocupe. Todo está bajo control. Tampoco nadie descubrirá dónde está la fábrica. Ay, ¡qué aroma tan agradable! ¿Eh?
Estoy feliz de que la Madre Superiora haya hecho plantar estas flores. Son bellas y su perfume nos sigue a todas partes. Dime, Nikita, ¿cómo lo haremos? No tengo idea de cómo atrapar criminales. ¿Tú lo sabes? ¿Viste eso? ¿Qué? ¿A qué te refieres, Nikita? ¿No reconoces a esos dos hombres? ¿Cuáles? ¡Ah! Son ellos, estoy segura. Mira, iré a mirar ese carruaje. Espérame aquí. ¡No! ¡Ajá! Yo tenía razón. ¿Escuchaste algo raro ahí atrás? ¡Oh! Estás soñando. Aquí no hay nada. Todo en orden. Es solo tu imaginación, compañero. ¿Y ahora dónde me esconderé? ¡Oh! ¿A dónde vas corriendo como una loca? ¡Bernardo! ¡Unos hombres se llevaron a Lolita en un carruaje! ¿Un carruaje? ¿A dónde me llevarán estos malditos? ¡Date prisa con eso! ¡Ah! Se disfrazaron. ¿Quién eres tú? ¿Ah? Oh, hermana, me asustó. ¿Sabe hacia dónde se dirigieron ellos? ¿A quién te refieres, hija? A los dos hombres que condujeron el carruaje hasta aquí. ¿Dos hombres aquí? Te equivocas, hija. Aquí no se permite la entrada de hombres. Esas son las reglas. ¿De qué se trata, hermana Ángela? Tenemos una visita, reverenda madre. Dime quién eres y qué te trae por aquí, hija mía. Bueno... Debo pensar en algo. Esos hombres que entraron aquí son peligrosos igual que este. Debo decir algo que me crean. Lo tengo. Por favor, reverenda madre, no me desampares, se lo ruego. Estoy en un problema terrible. Por favor, ¿puedo quedarme aquí? Por favor. ¿Qué opina, reverenda madre? Puedes quedarte y descansar. Luego nos contarás tu problema, hija mía. Esa fue una muy buena actuación. Ahora daré una mirada. Al parecer no hay nadie. ¡Oh! ¿Puedo ayudarte en algo? No, lo siento. Creo que me equivoqué de cuarto. ¿Qué cuarto deseas encontrar? ¿Quiénes vienen allí? Son las nuevas hermanas. La reverenda madre las trajo cuando llegó aquí para ayudarnos. Son ellos. ¿Qué te sucede? ¿Para qué es ese edificio? Esa es la biblioteca donde guardamos libros sagrados y documentos valiosos. Nadie puede entrar ahí sin el permiso de la Madre Superiora. Ah.
aparentemente está vacío, pero yo los vi entrar. ¿Por qué tienen armas en un convento? ¿Cómo va el trabajo? Los hombres están trabajando a todo vapor. Bien, que no descansen. Debemos liquidar a Monsieur Charles para aumentar las ventas en favor de la Compañía de la India. El perfume de Monsieur Charles ya tiene tan mala fama que todos compran los perfumes nuestros. Muy bien, pero sus ventas han subido en otras ciudades. Debemos arruinar pronto su comercio. Soy un experto en estas labores, soy un perfeccionista. Por eso exijo la perfección en todo lo que hago. ¿Eh? Ahora debo ir a contarle a todo el mundo el secreto. ¡Ah! ¡Ven acá! Vaya, vaya, al parecer tenemos una espía por aquí. ¡Qué sorpresa! Ustedes fueron los que falsificaron el perfume de Monsieur Charles. Pero no tendrás oportunidad de contarlo a nadie, cariño. Deberemos acallarte y para siempre. ¡Oh! Si la matamos ahora, las monjas podrían sospechar. La liquidaremos más tarde, cuando terminemos nuestra labor. En tanto, llévenla a una celda. ¿Crees que ella está ahí, Bernardo? Tiene que estar allí. Es el único lugar posible la dirección que tomó el carruaje. Pero es imposible. No podemos entrar a escondidas a un convento. Oh. ¿Qué pensarán hacer conmigo? Tengo miedo. Bernardo. Vamos, date prisa, Chaparro. Muy bien hecho, amigo. Está aquí. No existe otra forma. Deberemos entrar directamente por la puerta principal. Podríamos derribarla. Claro que no, Bernardo. Hasta ahora no sabemos qué hay detrás de todo esto. Yo no puedo entrar ahí como un loco acusando a las monjas de haber raptado a una joven. No, debemos actuar sobre seguro. ¡Lo tengo! ¡Hola! Traigo sus hortalizas, hermana. ¡Oh! Tú no eres la niña de siempre. ¿Qué pasó? Ella está enferma. Yo la reemplazo por hoy, hermana. Estas frutas no están frescas. Lo demás está muy seco. No las recibiré. Lo siento mucho. Mañana le traeré todo fresco. Está bien, date prisa y llévalo a la cocina. Sí. Ya puedes salir, Bernardo. ¡Deprisa! ¡Ah! ¡Estaba asfixiándome! ¿De dónde saliste tú? ¿Cómo entraste aquí, eh? ¡Oh! ¡Regresa acá, perro sucio! ¡Oh! ¡Lolita! ¡Zorro! Oh. Vamos, debemos salir de aquí. ¿Desde cuándo usas maquillaje? ¿Ah? ¡Oh! ¡Vamos, deprisa, vámonos! Todavía no. Tengo algo importante que hacer. ¿De qué estás hablando? Tengo que librarme de todo esto. ¡Listo! ¡Ya no podrán fabricar más su perfume! ¡Oh! ¡Qué alegría verte! Esos villanos fabricaban el perfume falso en el subterráneo. ¿No te parece increíble? Ahora deben estar escondidos. Ayúdanos a encontrarlos. ¡Oh!
¡Cuidado! Zorro, ¿qué se proponen? Seguramente las monjas los defienden. ¿Por qué razón estarán huyendo? Yo no peleo con mujeres, menos con las monjas de un convento. Pero, Zorro, están armadas con espadas. ¡Pelea con ellas! ¡Oh! ¡Aléjate de mí! ¡No te me acerques! Desea pelear con ellas, pero están armadas. Sí, es muy posible que lo hagan. No puede ser tan cobarde. Oh, ya verán. ¡Alto! Es imposible, no puedo. ¡Y sigue corriendo! ¡No se muevan! Podría herir a cualquiera, ¿me entienden? ¡Lolita! Toma esas armas. ¡Muévete! ¡Ah! ¡Sí, vamos! ¡Oh! ¿Ah? ¡Son hombres! ¡Están disfrazados! Eso es diferente. Pensaron que continuarían con su plan. Esto se terminó. El zorro les castigará por haberse atrevido a engañar a estas inocentes monjas. ¡Los vencimos! ¿Qué significa todo esto? Les ordeno salir de aquí ahora mismo. ¡Oh, no! No nos iremos hasta que nos expliques tu conducta. ¿Deseas una explicación? Creo que puedo dártela sin tardanza. ¡No podrás escapar! ¡Nunca me encontrarás! ¡Zorro! ¿Ah? ¡Oh! Tú no puedes verme, pero yo puedo verte muy bien. Es muy difícil. No podré luchar en la oscuridad. ¡Ríndete, zorro! Jamás derrotarás a un genio como yo. ¿Qué te sucede? ¿Por qué no hablas? ¿No tienes nada que decir? ¿Eh? No tienes escapatoria, pobre tonto. Puedo liquidarte en el momento que yo lo desee. El tiempo se termina, zorro. Comienza a rezar. ¿Cómo supiste dónde estaba? Pude oler tu perfume. No entiendo. Después de fabricarlo por tanto tiempo, tus ropas están totalmente impregnadas con él. Tú apestas.
Mi maestría se vuelve en contra mía. Pude fabricar el mejor perfume y hacerme rico. Así es, pero hoy solamente hueles a corrupción. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Vengan a comprar sus perfumes a los mejores precios de la ciudad! ¡Compren hoy! ¡No se arrepentirán! Oh, merci, mademoiselle. Desde hoy mis perfumes son los preferidos. No es nada. Espero que fabrique nuevos perfumes. Todos confiarán en usted, monsieur. Por supuesto, tú serás la primera en probar mi nuevo perfume. Cierra nuestra sección perfumes. Sí, señor. Ese experto era un fiasco, un farsante. ¡Yo quiero que me asienta, muchachos! ¡Calma, calma, señoras! No quiero ver una gota de perfume en toda mi... En nuestro próximo programa, el zorro enfrentará un nuevo desafío. Un misterioso guerrero oriental que llega a la ciudad. Viene provisto de poderes mágicos muy extraños, nunca vistos en un ser humano. La vida de Lolita estará en peligro. Los habitantes no sabrán cómo reaccionar ante tan temible personaje que aparece y desaparece a voluntad en medio de la soledad del bosque. Vean esto y mucho más en el próximo capítulo de El Zorro.